cosas, también se lo adelantaba, este domingo en la Ciudad de México se realizó la ceremonia para despedir a la icónica palmera de la Glorieta de la Palma en Paseo de la Reforma. Palmas a la Palma se denominó el homenaje que organizó el gobierno capitalino. Vamos con Jonás López, quien tiene el reporte. Jonás, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Pascal, con mucho gusto de saludarte a ti, a tu auditorio. Efectivamente, ayer se celebró el evento llamado Palmas a la Palma, en donde en un ambiente festivo, donde hubo batucada, comparsas, baile, música, se despidió a la palma de la Glorieta de la Palma, que ayer por la noche, esta madrugada, fue retirada de este lugar donde desde las primeras décadas del siglo XX estuvo habitando. La secretaria del Medio Ambiente, Marina Robles, informó que la palma sería retirada, cortada en trozos, llevada al vivero Nezahualcóyotl, en donde se le ejecutaría un proceso de saneamiento. Después, estos troncos de la palma serían entregados a artistas para que realicen alguna escultura, alguna imagen, y se pueda colocar en lugares de la Ciudad de México. Marina Robles también informó que en aproximadamente un mes, la Glorieta de la Palma tendrá un nuevo espécimen que la habitará. Podrá ser una nueva palma, un ahuehuete, una ceiba, una jacaranda o el árbol que la ciudadanía decida. Ya la jefa de gobierno en su cuenta de Twitter informó que los capitalinos pueden acudir a la página web lapalmaderreforma.cdmx.gob.mx y ahí participar y votar por qué ejemplar quieren que se plante en la Glorieta de la Palma. Ahí pueden participar, votar. También se da una explicación de qué fue lo que sucedió con esta palma que en la madrugada ya fue retirada. Pascal, la secretaria Marina Robles informó que luego de que retiraron la palma de la Glorieta, ahora seguirá un proceso de saneamiento del subsuelo. Van a retirar la tierra, van a sanearla, van a aplicar químicos para sanitizarla y prepararla para que llegue el nuevo ejemplar, que podrá venir de un vivero de la Ciudad de México, de una área urbana, de un bosque urbano, depende el espécimen que elija la ciudadanía. Es el reporte, Pascal. Bueno, Jonás, muchas gracias por la información. Saludos, buenos días. Buenos días. Bueno, pues se acaba así la historia de un icono de la Ciudad de México, lamentablemente. Y bueno, pues es cierto que este tipo de hongos que mató a la palma del Paseo de la Reforma ha afectado a palmeras de muchas partes del mundo, pero también que hay en algunas ciudades pues ejemplos exitosos de cómo pues evitar que acabe con las palmeras, cosa que aquí pues no ocurrió.